Hello, hello. Pues en este video les voy a contar las características de las niñas con síndrome de Turner. Es algo muy interesante. La verdad que sí tiene sus implicaciones el síndrome de Turner y quiero que conozcan un poco sobre estas características. Así que quédate viendo este video. Las características más notorias de las niñas con síndrome de Turner es el cuello corto con pliegues. Yo la verdad no lo tengo muy pronunciado, como les comenté en su momento, yo las características por por la variación de mi síndrome de Turner, pues no son tan notorias. Entonces tenemos cuello corto con pliegues. Otra característica muy marcada y que la mayoría de las niñas con síndrome de Turner tiene es la línea del cabello baja en la parte de atrás del cuello. Como pueden ver, yo la tengo muy abajo, entonces nuestro crecimiento está muy abajo. Esa es otra de las características de las niñas con síndrome de Turner. Bueno, vámonos también a una baja ubicación de las orejas. La mayoría de las niñas con síndrome de Turner tienen una baja ubicación de sus orejitas. Yo no las tengo así, las tengo en una altura normal, pero muchas de las niñas con síndrome de Turner presentan la ubicación de sus orejas más abajo de lo normal. Ahora, les voy a contar de algunas características que son descartadas o se presentan al inicio. Cuando naces es cuando se presentan y se descartan estas características o estas implicaciones que puede tener una síndrome de Turner. ¿Cómo lo es? Manitas y pies hinchados. Yo cuando nací, tenía manos y pies hinchados. Me dice a mi papá que le encantaban mis piecitos porque parecían tamalitos de lo hinchaditos que estaban. Entonces la mayoría al nacer presentamos manos y pies hinchados. La siguiente característica son los problemas renales. Esto, como les comento, se hace algún estudio cuando eres chiquita y se monitorea que no tengas después alguna molestia o algún malestar en cuanto a tus riñones. Puedes llegar a tener problemas renales. Esta es una de las implicaciones. Así que muchas de las niñas con síndrome de Turner tienen que tener una vida, más bien todas, tenemos que tener una vida muy sana, hacer ejercicio, tomar mucha agua, comer muy sano por las implicaciones que podemos llegar a tener. Y bueno, otra de las características que podemos llegar a tener las niñas con síndrome de Turner y que por eso es muy importante llevar una vida sana, tomar mucha agua, mantener un peso estable, es la diabetes. Las mujeres y niñas con síndrome de Turner, como se los comenté en el video de preguntas y respuestas sobre el síndrome de Turner, nuestro tratamiento para poder crecer y llegar a una estatura lo más normal posible es la hormona de crecimiento, la cual es suministrada mediante inyecciones, mediante ampolletas. Entonces, esta hormona de crecimiento es procesada mediante el páncreas, igual que los azúcares. Al estar trabajando al hacer estos dos trabajos, puede llegar a ocasionar que tengas subidas de azúcar y que se genere en algún momento que llegues a la diabetes, si es que no te cuidas ni tienes un control sobre esto. No, también es muy importante, y esto se revisa también cuando naces, es la vista.
Las niñas con síndrome de Turner pueden llegar a tener cataratas o glaucoma. El glaucoma, para explicárselos a grandes rasgos, lo que genera es que tu vista, el área de o tu campo visual se va haciendo más chico cada vez. Entonces eso es algo que también se checa cuando estás chiquita, pero debes de, si llegas a notar algún problema en cuanto a tu vista, debes de irlo a checar, solo para descartar alguna anomalía. También podemos llegar a tener problemas de osteoporosis, debido a que nuestro sistema no trabaja hormonalmente correcto, y esto genera que podamos llegar a tener osteoporosis, temprana. Y debes de estarte monitoreando y haciendo chequeos anuales en respecto a el cuidado de tus huesos, para prevenir o, en dado caso que llegues a tenerlo, poder controlar. Otra característica, la cual yo manejo también, son los problemas tiroideos. La niña es con síndrome de Turner, como les comenté, pues no trabajan bien hormonalmente, y esto es debido a problemas tiroideos. La tiroides, normalmente a las niñas con síndrome de Turner, no les trabaja bien, entonces tienen que ir con su endocrinólogo, con el médico que las trató respecto a su tratamiento hormonal para el síndrome de Turner, a que las evalúe y tome una decisión de si su tiroides está funcionando correctamente o no. Y en dado caso que no esté funcionando correctamente, pues se tiene que estar tomando medicamento. Muchas de las veces este medicamento se toma durante toda tu vida, para poder tener tus niveles tiroideos correctos. Último, las niñas con síndrome de Turner, la mayoría tienen problemas de fertilidad. La gran mayoría tiene, pues las niñas con síndrome de Turner llegan a ser infértiles debido a pues estos problemas hormonales que presentamos. La gran mayoría tiene que tomar también estrógenos para tener el funcionamiento correcto, que sería pues de nuestro sistema reproductor, que también tener el trabajo de nuestro periodo, porque si no tenemos este tratamiento de los estrógenos, pues no nos llega el periodo, y ahí es cuando se vienen también las complicaciones, y ayudan muchas veces a que la osteoporosis llegue más rápido de lo que debe. Entonces, pues bueno, la mayoría de estas niñas, por estos problemas hormonales y porque llegan a tener un sistema reproductor infantil, son infértiles. Pero bueno, algo que quiero comentar es que todo esto no nos define. Hay muchos, hoy en día la medicina ha avanzado mucho. Creo que los estereotipos hoy en día son solo eso, estereotipos, y que tú decides hasta dónde puedes llegar. Nada de esto te define. Yo les puedo decir que también una de las características es la atención. Nos cuesta poner mucha atención a las niñas con síndrome de Turner, pero eso no es impedimento. Les quiero contar que yo me gradué de ingeniería industrial, y créanme que pues esto no te define. Tú sabes hasta dónde quieres llegar. Y creo que lo importante es ser fuerte, resiliente y valiente. Que no te importa lo que digan los demás. Nadie tiene derecho a robarte tu paz. Entonces, pues no estás sola, y bienvenida.